Abre este coloquio o seminario, como yo lo llamo, Francisco Cerrejón Aranda, que, como sabéis, tiene una larga trayectoria como dinamizador de la escena cultural sevillana en el ámbito del cómic. Sobre todo lo recordaréis por su labor como coordinador de, primero con el equipo de Veleta, la Asociación Cultural Veleta, que basculaba entre Sevilla y Granada organizando festivales en torno al cómic, no solo festivales, sino también encuentros con autores, charlas y, posteriormente, exposiciones de muy alto nivel. Algunas de las que se han hecho en Sevilla han sido exposiciones verdaderamente antológicas del cómic, que son, desde mi punto de vista, modelos de referencia tanto en su diseño como en su muestra al público. Ha sido, por supuesto, divulgador del cómic, naturalmente, como todos lo hemos sido. Ha sido guionista también, de algunos cómics que se deben olvidar y de otros que no. Pero algunos, tú sabes bien a lo que me refiero. Y posteriormente, pues ha destacado por su labor al frente del ICAS, o dentro del ICAS, del Instituto para la Cultura y las Artes de Sevilla, y ahora, hoy en día, es el responsable de gran parte de las actividades en torno a la cultura y culturales que se desarrollan en esta ciudad. Y, de hecho, gracias a él hemos tenido más facilidades por conseguir este espacio, que, como sabéis, es un antiguo convento y que, como sabéis, y esto quería decirlo y se me había olvidado, pero me vas a permitir un minuto, y es que nos representa bastante. Veréis, esto tiene mucho. Estamos en una solemne casa que tiene mucha antigüedad, porque esto es de cuando la Reconquista, si no recuerdo mal. Aquí estuvo don Fadrique viviendo, ¿no? Y la torre que está justo aquí detrás. Exactamente. Esto es un edificio muy viejo que se ha restaurado. Si os dais cuenta, estamos en una sala, que es la sala de las pinturas, que evidentemente está restaurada. Faltan fragmentos de las paredes. Y está todo muy bonito, es maravilloso, se invirtieron 8 millones de euros, creo, aquí para restaurar esto, es fantástico. Y es como nuestra crítica de la historieta, porque tenemos libros fabulosos, recién editados y cosas así, pero cuando le dices a Manolo Madrid que te abra una puerta de allí, lo que hay dentro está a punto de derruirse, ¿no? Hay pequeños espacios, pequeños recovecos que están en ruinas. Es lo que le pasa a nuestros tebeos, que tenemos algunos espacios brillantemente ensalzados y otros que están ruinosos a punto de derrumbarse. Este es el símil que yo quería recordar con respecto al espacio Santa Clara. Y bueno, sin más, doy paso a Paco Cerrejón, que nos va a hacer una primera intervención, no centrada expresamente en la teoría sobre cómic, pero sí en un aspecto que es anejo y que es absolutamente fundamental, de lo cual yo me he dado cuenta con el paso del tiempo. Antes no lo sabía, pero es algo de lo que hemos estado hablando aquí. Y es, ¿cómo conseguimos que el estudio del cómic y el cómic en sí mismo consiga traspasar espacios y traspasar barreras para ser llevado a otro nivel, a un nivel de la esfera cultural, que es en el cual debería ser gestionado políticamente, institucionalmente, etcétera? Él nos va a hablar de cómic y gestión cultural, puesto que es un experto en la materia, y seguramente que nos va a dar una lección magistral sobre algo de lo que casi lo desconocemos todo, la mayoría de nosotros. Así que, por favor, le doy paso a Francisco Cerrejón Aranda, Paco Cerrejón para los amigos, que os va a hablar de gestión cultural y cómic. Pues muchas gracias por la presentación. Te agradezco las disculpas, pero también tengo que decirte que, pese a los cabreos que me cogía, también me sirvió para curtirme y para reflexionar sobre cosas que no hacía bien. Y nada, un gustazo volver a estar en esta sala de las pinturas, que cuando mejor se está utilizando desde mi humilde opinión, es cuando estamos aquí hablando de cómic, que no es la primera vez que se habla aquí de cómic, espero que no sea la última. Y bueno, sobre la gestión cultural. La gestión cultural es una herramienta. La gestión cultural no es un fin en sí mismo, no es un área de conocimiento, aunque pueda generar conocimiento, pero es una herramienta. La gestión cultural sirve para algo. Y me voy a saltar un poco la presentación que tenía, pero ya voy a enlazar con lo que habéis comentado antes en la asamblea, cuando se hablaba de la posibilidad. Llega un poco tarde,
no me he enterado muy bien del debate, pero bueno, enlazo por lo que he escuchado con la idea de que proponía Antonio Martín de crear un centro de documentación en Sevilla o donde fuera. La gestión cultural sería la herramienta para lograr eso. Es decir, si queremos generar un centro, en este caso cultural, en torno a la historieta con unos objetivos específicos, en este caso sería conservación de documental, del patrimonio documental en torno a la historieta española, habría que unir, por un lado, los intereses políticos, y digo políticos, no partidistas. En este país confundimos mucho la política con el partidismo. Cuando digo político es que haya un interés cultural desde la política hacia esa iniciativa, y luego hay que hacer también un trabajo administrativo. Es decir, espacio, como lo ha comentado Manuel, en todas las ciudades estoy seguro que hay espacio para hacer museos, centros de documentación y todo. Pero hay que tener, lo primero, es un modelo de gestión, es decir, qué queremos hacer ahí y cómo se va a hacer, qué documentos vamos a tener y cómo vamos a gestionar esos documentos, si va a ser solo para investigadores, si va a estar abierto al público, si solo va a haber actividades académicas, si va a haber actividades de divulgación generalista. Todo ese modelo, resumiendo mucho, tiene que generar luego un modelo económico, es decir, qué dinero se necesita, y luego un modelo financiero, cómo se necesita ese dinero, y un modelo administrativo, cómo se gestiona ese dinero. A día de hoy en nuestro país lo más difícil es lo último, es el modelo administrativo. Más difícil incluso que convencer a los responsables políticos de turno. Es decir, ahí hay que hilar muy bien cómo se van a gestionar esos fondos, de manera que sea una cosa estable, que no sea flor de un día. No abramos un espacio sin personal, que algunas veces se ha hecho. Entonces, pues la gestión cultural te da las herramientas, es la herramienta para poder construir esa serie de proyectos y llevarlo a la práctica. Resumiendo mucho, pues son media horita nada más, esto es más o menos lo que os quiero contar, lo que os pongo aquí, ¿no? Voy a haceros una introducción muy breve a la gestión cultural, a la situación de la gestión cultural en nuestro país, de la profesión. ¿Cuál ha sido el papel, la relación de amor-odio entre el cómic y la gestión cultural? Y si tengo tiempo, intentaré, desde mi perspectiva, cuáles son las vías de desarrollo, es decir, cuáles son los caminos que tiene abierto el cómic dentro de la gestión cultural. Antes de empezar con la introducción a la gestión cultural, os he dicho que el cómic es una herramienta, os he puesto un caso muy específico, ¿no?, utilizando la propuesta del centro de documentación. Pero otro punto muy importante de la gestión cultural que puede aportar al cómic es que el cómic es cultura, todos lo sabemos, es un medio artístico, pero no está en una burbuja. El cómic está dentro del ecosistema cultural, en este caso del país. Eso significa que lo quiera o no lo quiera, haya sido consciente o no haya sido consciente, está en relación con el cine, con la pintura, con el resto del sector editorial, con los museos, con los espacios culturales, con la política, etc. Dicho eso, muchas veces ese abandono que ha tenido el cómic de parte del resto de sectores culturales, de los medios de comunicación, ya en los últimos años menos, pero sigue siendo todavía no estamos normalizados al mismo nivel que puede estar el teatro o las artes plásticas, se debe muchas veces también a que no nos han mirado bien, pero también a que nosotros no hemos mirado fuera. Hemos ido muchas veces con las orejeras de burro y no hemos sido conscientes, no hemos querido ser conscientes o no hemos sido capaces de ser conscientes de que estábamos, en lo que decía, en un ecosistema cultural. Bueno, yo creo que la gestión cultural puede ser una herramienta muy potente para romper eso y normalizar la situación cultural del cómic. Normalizar la situación cultural del cómic no es una frase hecha. Si queremos que los estudios sobre cómic se lleven a cabo, para hacer este simposio necesitamos ayudas públicas. Tú comentabas antes el tema de los eventos. La gran cantidad de los eventos culturales en torno al cómic en este país no son culturales, son de ocio lúdico, porque se hacen con financiación privada. La gran cantidad de los festivales de cine o de teatro o de artes plásticas que se hacen en este país son culturales, se hacen desde un punto de vista cultural porque tienen financiación pública. De hecho, la gran mayoría de esos festivales están organizados por las administraciones públicas. El cómic en ese sentido es una excepción.
Entonces, o imbricamos a las administraciones o vamos a seguir dando pasitos muy cortos para lo que necesita el medio y para lo que podría. Aquí, ¿se ve ahí? No. Que era un vídeo, pero... Sobre, muy brevemente, sobre la situación profesional, cómo está la gestión cultural en España. Digo que es una profesión líquida. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una profesión que está en continuo cambio, en continua evolución. Un gestor cultural, yo empecé trabajando montando exposiciones en el museo, las temporales del Museo de aquí de Bellas Artes, hace 20 y tantos años, 28, 29 o 30, no me quiero ni acordar. Y desde entonces hasta ahora la profesión ha cambiado muchísimo. Porque es una profesión cultural y la cultura está en continua evaluación, en continua innovación, en continuo cambio. Por eso decía que es una profesión líquida, ¿no? Tomándole prestado y pervirtiendo un poco el concepto de Bauman. Público versus privado. La cultura en nuestro país es un espacio principalmente público. No solo, evidentemente, lo privado tiene también su parte, pero el gran protagonismo de la gestión cultural es de lo público. En Estados Unidos o en Inglaterra tienen un modelo en el que a través de políticas de mecenazgo hay mucho más peso de lo privado que de lo público. Estados Unidos no tiene ni siquiera un Ministerio de Cultura. Nosotros hemos seguido a raíz de la Constitución del 77 hasta ahora el modelo francés en el que el peso es principalmente de lo público. Se habla mucho de leyes de mecenazgo, pero las leyes de mecenazgo que hay en España pues no sirven absolutamente para nada, no son viables. Pongo aquí sectores y la interconexión. La gestión cultural, precisamente porque es muy líquida, o es muy líquida precisamente porque está conformada en muchos sectores, ¿no? Y es una evolución de la profesión de los últimos años. Antes había mucha especialización, pues estaba el del teatro, estaba el del cine, estaba el de las artes plásticas, estaba el del cómic. Hoy día esas fronteras se tienden a difuminar muchísimo. Ya no es raro que un especialista en cine haga teatro, el que programa teatro programe música. Y tiene que ver, lo que decía antes, con la movilidad de la profesión. Fortalezas y debilidades. No sé si abrir, si me sobra tiempo, lo mismo luego vuelvo enlazándolo con las fortalezas y debilidades del COVID, porque estoy viendo que lo mismo me como mucho el tiempo. La estructura económica, ya os lo avanzaba antes, ¿no? El peso de lo público. Insisto, el peso de lo público. Hay iniciativas privadas, hay fundaciones sobre todo, pero además esta es un mandato constitucional, a veces se nos olvida, se dice mucho que la Constitución española es una constitución social, pero también es cultural, es una de las constituciones europeas que más peso le da a la cultura, por número de artículos y por la posición, la importancia de esos artículos en la estructura de la Constitución. ¿Y retos del presente y del futuro? Bueno, ahí pues principalmente... tiene que ver con algo que he dicho antes cuando he puesto el ejemplo del centro de documentación. Se está hablando ahora mucho de los fondos europeos, que van a meter mucho dinero. Bueno, a mí, que gestiono también, no mucho, pero algo de dinero público, no me preocupa tener mucho dinero, me preocupa poder gestionarlo. Es decir, tener capacidad de gasto, tener capacidad de ejecución. Porque ahora mismo tenemos un entramado administrativo burocrático a raíz de la modificación de la ley de contratos del sector público, que está generando que muchos presupuestos no se gasten. Y ese es uno de los retos, conseguir una buena ejecución presupuestaria en paralelo a un aumento del gasto público en cultura. Siempre se ha hablado de tener el 2% del gasto en cultura. Bueno, eso estaría muy bien si somos capaces de gastar. Ese para mí es el principal reto, será porque lo sufro mucho a diario, las peleas con la intervención, con los contratos, con el papeleo. Pero es cierto que es un clamor general dentro del sector. La Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, GECA, junto con la Federación de Gestores Culturales Estatal, uno de los planteamientos que tiene encima de la mesa en la interlocución con las administraciones públicas es precisamente ese, ¿no? La necesidad de la reforma de la ley de contrato para que sea viable que cuando estás hablando de cultura no estás hablando de tornillos. No es lo mismo que una biblioteca compre un libro a que para arreglar esta mesa se compre unos tornillos. No tiene sentido que sea el mismo proceso administrativo, ¿no? Porque no es lo mismo. Este se ve, ¿no? ¿Se ve? Ahora. Un poco menos.
Es que se me está saltando. Lo que no sé si va a tener volumen, ¿no? ¿Qué he hecho? Aquí. Nada. Bueno, no sé, lo he intentado. Esto era una pieza muy bonita, muy pequeñita, que era un concierto en viñeta que hicimos este verano en Marqueses, este no, el anterior, en Marqueses de la Algaba, con Fami El Kai, de la Academia del Piacere, un experto en música antigua, con una ilustradora aquí sevillana, con Inma Otero, estaba también Inma Serrano, estaba Abel Hipólito, y con el entorno de la Vuelta al Mundo, y fue una pieza muy bonita, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía antes de la mezcla, ¿no? Cada vez estamos más mezclados, cada vez estamos más interconectados en ese sistema cultural, y actividades de este tipo, ¿no?, pues muestran a las claras cómo va la situación. Bueno, y entrando ya en el cómic y la gestión cultural, ¿vale? Me he permitido coger un ejemplo de esta ciudad. En 1971 hubo una exposición en el recién creado Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, hoy reconvertido en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el CAC, que precisamente ahora estos días tiene una exposición de Nazario. Y en 1971, como os decía, se hizo una exposición, la primera exposición en un museo sobre cómic en este país, que tuvo que cerrar precipitadamente por la censura y una venganza un poco extraña, lo comento como anécdota, porque una Cruz de Mayo que quería entrar en la iglesia de San Hermenegildo, una iglesia desacralizada donde estaba la exposición, querían meter ahí el paso, no lo dejaron porque estaba la exposición, y bueno, pues uno de los que estamos organizando esa Cruz de Mayo se quejó al delegado del gobierno y aprovecharon que había cosas de Guido Crespas para cerrar la exposición. Pues desde el 71 hay una especie de gran vacío, ¿no?, que he llamado a ir a travesía en el desierto, y he puesto como fecha de cierre de ese vacío el 2019, porque en el 2019 se inauguran dos exposiciones sobre cómic. Una es el dibujar de Paco Roca en el Iván y otra es viñetas desbordadas en el Centro José Guerrero de Granada, con Max, Sergio García y Ana Merino, esta última. Las dos exposiciones tienen en común que no es una exposición de originales al uso, no es una exposición típica, vamos a repasar la obra de Paco Roca o vamos a hacer una antológica de Max y otra de Sergio García. No, son exposiciones pensadas para el propio espacio, donde no hay original, donde los autores crean la obra para esa exposición, que es un paso más en el concepto de exposición sobre cómic en los centros de arte. Eso genera un cambio. Os he puesto la travesía en el desierto porque realmente el cómic en los museos en este país, desde que se hizo esa primera exposición, con ese final traumático, no por ese final traumático, sino por la imagen que había del cómic en nuestra sociedad y en las instituciones culturales, no había nada, ha sido un desierto, no aparecía cómic en los museos. Os pongo otro ejemplo. Ahora mismo estamos aquí, en esta sala, que es del Ayuntamiento, una sala, digamos, de uso múltiple, pero yo durante unos cuantos años organicé el encuentro del cómic en el casino de la exposición, que también era del Ayuntamiento, y en un momento dado pues hubo un cambio de responsable, y ese responsable decidió que el cómic no debía seguir en ese espacio, que era un espacio de la exposición del 1929, porque el cómic no tenía la altura intelectual suficiente para llenar aquel espacio. Bueno, pues desde esa situación extrema, ya tardía, porque es cierto que en aquellos años, estamos hablando de 2010, 2011 a lo mejor, 2012, 2013, perdón, el cómic ya estaba mucho más aceptado, pero bueno, ese ramalazo todavía existía. Hoy día es muy complicado que pase eso. Y no solo en los museos, sino por ejemplo en las bibliotecas, el avance ha sido espectacular, en el tema académico. Pero creo que es muy interesante, ¿no? Y luego volveré también al tema de los museos. Y os pongo ahí también el tema de la interlocución, porque yo creo que es, desde el punto de vista de la gestión cultural, el gran debe del sector. No hemos sido capaces de hacer interlocución, no hemos sido capaces de hablar con las administraciones culturales en este país, ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico, ni a nivel local.
ha habido intentos individuales o colectivos sectoriales, pero no ha habido una academia del cine, no ha habido una SGAE, por ejemplo, con su academia del teatro, no ha habido asociaciones de artistas contemporáneos, visuales, que se hayan sentado con los responsables culturales para decirle, mira, este sector necesita esto, o estas políticas que están desarrollando no son buenas. Y las instituciones no han tenido ese interlocutor, no han tenido a nadie que vaya a decirle, oye, hay que hacer esto, ni han tenido nadie a quien recurrir, oye, que estamos pensando que es interesante esto del cómic, que tenemos que ver qué pasa, oye, que la Biblioteca Nacional me dice que tiene muchos fondos, y no han tenido un interlocutor claro con el que orientarse, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes debes del sector, y incluyo también a los gestores culturales del sector. Y eso ha explicado también parte de esa travesía en el desierto que os comentaba. Aquí he puesto una fotito de la del boom, es la foto de la exposición del 71 en Sevilla, del Centro de Arte. La de arriba es de Paco Roque, la de abajo es una pequeña muestra de la exposición del Centro José Guerrero. Estas dos exposiciones también tienen una cosa muy interesante, que son los catálogos, que no es solamente el catálogo donde incluyen los originales expuestos en la exposición, sino que el catálogo surge a raíz de la exposición. Es una obra editorial con cuerpo propio, el de Paco Roca es mucho más lúdico, mucho más experimental, en el sentido divertido de vamos a ver, tenemos una pared, vamos a ver qué hacemos. El de la exposición de Paco, de Sergio y de Ana, de Max, de Sergio y de Ana, es mucho más intelectual en ese sentido el catálogo, y son obras que también tienen interés por sí mismos, y enlazan con lo que un centro de arte contemporáneo espera, tanto de una exposición como de un catálogo. Muchas veces hemos ido a los centros de arte contemporáneo a llevar proyectos sin tener en cuenta que estábamos entrando en un centro de arte contemporáneo que tiene unas necesidades, que tienes unos objetivos propios a los que tienen que responder. Pongo un ejemplo muy tonto, inventado, ¿no? No es lo mismo irte a un centro de arte contemporáneo a decirle vamos a montar una exposición de Mortadelo y Filemón a decirle vamos a montar una exposición de Chris Ware. ¿Me explico? Los dos son igualmente válidos. Bueno, eso sería discutible a lo mejor lo que acabo de decir, pero en fin. Pero sí es cierto que, hombre, que un centro de arte contemporáneo sí tiene esa búsqueda de lo experimental, que es lo que encajaría Chris Ware y no encajaría un Mortadelo. Bueno, las vías de desarrollo. ¿Luego va a haber preguntas? Porque es difícil. Vale. No, porque si lo mismo peso el acelerador y dejamos si cinco minutitos. Si será quitando tiempo a la comida. Vale. No, a la comida no, hombre, por cierto. Hasta ahí podíamos llegar, hombre. ¿Qué pensaría Obélix? Yo tengo que alcanzar. Que, bueno, desde el punto de vista de la gestión cultural, ¿cuáles son las vías de crecimiento que tiene el sector? Bueno, la académica, yo creo que es una de las áreas donde más se ha avanzado, posiblemente conjunto con el de las bibliotecas, y creo que es donde más fácil que se siga avanzando, por la propia estructura de las universidades, por la propia estructura de funcionamiento, porque si hay un profesor universitario que está investigando el cómic, pues tiene una carrera profesional para desarrollarlo y tiene su sueldo y tiene su estatus y no lo va a perder, con lo cual eso, aunque parezca mentira, asegura. Porque se me ha pasado antes decirlo, en esa travesía en el desierto, muchas veces muchos logros se han conseguido por esfuerzos individuales. Cuando ese individuo ha desaparecido, ese esfuerzo ha parado. Por eso también tiene que ver con lo del colectivo, con que no estemos organizados, etcétera, etcétera. En el caso de la académica, yo creo que eso es donde menos riesgo hay. En el tema museístico ya hemos visto algo, ya hemos visto el camino. Aparte de esas exposiciones, bueno, yo creo que el papel del Museo del Prado también ha sido muy importante, que no es que haya innovado mucho, solamente ha copiado parte de lo que han hecho otros grandes museos del mundo, como ha sido el Louvre, y pues empezando con, creo que fue el Bosco, si no me falla la memoria, cuando hizo la gran retrospectiva del Bosco, pues le encargó a Max un cómic como actividad complementaria. Luego lo ha repetido en numerosas ocasiones y tengo constancia de que lo van a seguir haciendo.
Bueno, es importante que un museo como el Prado reconozca el cómic poniendo autores de primera fila, Queco, Felipe Hernández Cava, perdón, Felipe Hernández Cava no, Altarriba. No, Felipe Hernández Cava fue el de... Fue Altarriba con Queco, sí. Y, bueno, pues esa línea editorial es importante por el peso moral que tiene un museo como el Prado. Si el Museo del Prado lo hace, os puedo asegurar que el resto de museos ya entienden que lo tienen que hacer. Ya entienden como que si lo hace el Prado, se puede. Reina Sofía también montó una exposición, en este caso más tradicional, que fue una retrospectiva de Crazy Cat, de Herriman, y también están incluyendo el cómic dentro de su discurso expositivo. El Thyssen ha copiado el modelo del Prado, sacando cómics como actividades paralelas, complementarias a exposiciones. Entonces, el gran triángulo de los museos españoles, oye, pues mira, ya el cómic ha dado pasos, ¿no? Con lo cual... Yo creo que por ahí va el camino y vuelvo a decir lo mismo, cuidado con los esfuerzos individuales, ¿no? La última crisis que se ha visto en el IBAN con el cambio de dirección, cuando la nueva directora lo que dice, no es que dijera, pasa siempre con los titulares, no es que dijera una gran barbaridad, parecía que sí, pero no era tanto, pero sí planteó eso, ¿no? Cuando dijo que el cómic tendría que demostrar su capacidad artística para estar en un museo, yo entiendo que lo que quería decir era que tenemos que ver qué tipo de cómic vamos a exponer en el museo, pero se puso en solfa el trabajo anterior, que era el del IBAM, más la fancinoteca, la exposición de fanzines, el trabajo de la fancinoteca, es decir, que había abierto un camino muy importante que se puso en solfa por un cambio de una persona. Afortunadamente, el sector sí respondió, entonces esa persona pues, ha tenido que recular un poco y decir, bueno, venga, vale, sí, vamos a mantener el cómic como una de las líneas de contenido, de generación de contenido. Grandes retos, pues evidentemente, pues que había de si el Prado ha sacado un cómic, bueno, pues que ese cómic, esas páginas de cómic también lleguen al museo. El museo tiene salas de exposiciones temporales donde es bastante viable, desde un punto de vista conceptual, que el cómic tenga cabida. Y eso sí lo hace el Louvre, con lo cual yo espero que en el Prado, no por ser el Prado, sino por todas las vías, por todos los caminos que pueda abrir ese museo a museos ya de carácter ya autonómicos y provinciales. Capitán Trueno. Yo creo que uno de los... Esto es de cajón, ¿no? Pero creo que uno de los... de las vías de crecimiento y desarrollo, además creo que es natural del cómic, es la plena integración dentro del libro. Lo he comentado antes también, las bibliotecas es uno de los espacios donde más se ha avanzado, ¿no? Antes, pues, todos los cómics, el que fuera, estaban infantil. Si por lo que fuera la biblioteca de turno acababa un Manara, pues ese Manara estaba en la sección infantil. Eso es verídico, que diría otro sevillano ilustre como Paco Gandía. Y eso ha cambiado bastante, ¿no? Ya eso está mucho más controlado. Hay mucho camino por recorrer, evidentemente, pero bueno, yo creo que los bibliotecarios en general están concienciados con ese tema y además también hay mucha formación específica de cómics para los bibliotecarios, ¿no? Ayudas a inversión pública, os pongo ahí el ejemplo de la traducción. Bueno, pues por ejemplo, por primera vez en las ayudas públicas del Ministerio de Cultura, la traducción de obras españolas para otros idiomas extranjeros, aparece el cómic específicamente. Estoy hablando de memoria, pero creo que estábamos hablando de un 15% del presupuesto de esas ayudas para la traducción de cómic. El tema de los reconocimientos institucionales, pues tenemos uno de los grandes avances, que fue la creación del Premio Nacional de Cómic. Bueno, pues eso ha abierto un campo. Esos premios se están replicando en otras áreas a nivel autonómico. Bueno, pues repliquemos también esos premios a nivel autonómico y reforcemos ese reconocimiento institucional, que al final es un valor moral dentro de la sociedad y que te da una visibilidad, ¿no? Como de algo, oye, serio, ¿no? Si le estás dando un premio a Almodóvar y al mismo tiempo pones a Paco Roca, bueno, pues mira, la sociedad, la percepción de la sociedad, ¿cuál es? Y mira, pues que esto está al mismo nivel, ¿no? Simplificando mucho. Hay una cosa que es muy, muy importante, porque es una ayuda directa en el sector de la literatura y la poesía, funciona muy bien, que es la inclusión de autores dentro de circuitos públicos, pues por ejemplo, en Andalucía. El Centro Andaluz de las Letras pues tiene un circuito de autores en el cual los autores van a presentar sus libros, a dar charlas por todas las 8 provincias. Bueno, pues incluir en esos circuitos a autores de cómic.
porque además eso supone unos ingresos extras que en una situación, en un sector tan precario para los autores como es el del cómic español, pues oye, mira, eso ayudaría también bastante. Y también sigue teniendo ese valor simbólico, ¿no? Si el otro día en mi pueblo estuvo Pérez Reverte y luego viene Carlos Pacheco, pues bueno, mira, eso que tenemos. Hablando de Carlos Pacheco, eso fue un festival de cómic, que es lo que voy a hablar ahora, un festival cultural, Utopía, en Córdoba. Se hizo una actividad que era creadores a sueldo y eran creadores de diferentes áreas. Al principio se hizo solo con escritores, pero alguien dijo que metiéramos a los autores de cómic y se metieron también los autores de cómic. Entonces la gente iba y por un euro pues te hacían una obra de arte específica para ti, ya fuera una foto, ya fuera un poema, o en este caso un cómic. Y este año pusimos a los artistas, ahí por ahí se ve un sello de Adidas en el cristal, en los escaparates de tiendas. Hablamos con unas cuantas tiendas y se metieron en los escaparates, con lo cual la gente pasaba por la avenida y veía en el escaparate a un artista haciendo su trabajo. Bueno, pues fue muy divertido y la verdad es que son cosas que funcionan bastante bien. Las interconexiones. ¿Eso qué significa? Retomo lo que os decía antes, ¿no? Ese ecosistema cultural. Cuanto más relacionados estemos con otros medios artísticos y otros medios culturales, mucho mejor nos va a ir, porque vamos a crear sinergias, que al final esas sinergias van a ser muy positivas, esos trabajos en red van a ser muy positivos. Yo he hecho dos divisiones, a grosso modo. Una es la inclusión en la programación de espacios culturales de diversa índole. He puesto el ejemplo de la Térmica de Málaga, que lo que hace es que dentro de su programación está el cómic como una actividad más, como un medio más. Muchas veces, hasta hace poco tiempo, lo sabemos, los espacios culturales el cómic no entraba. Si se hacían talleres, pues se hacían talleres de literatura, de pintura, etcétera, ¿no? Pues este tipo yo creo que es un buen ejemplo, en el caso de la Térmica, de cómo sin forzar, sin meter con calzador, el cómic va dentro de esa programación habitual, ¿eh? Y se genera con otros medios, los propios artistas, los propios gestores, se generan, lo que os decía, una serie de redes que fortalece. Y luego la inclusión en programación de eventos culturales, ¿no? Pues eventos culturales, ya sean específicos, temáticos, como puede ser un festival de cine, o ya sean de ámbito general, bueno, pues que la presencia del cómic esté ahí. He puesto ante una foto. Esta foto, por ejemplo, pues está una presentación de Matotti, que está presentando una película suya en un festival de cine, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, con la colaboración del el festival está organizado por el Ayuntamiento, con la colaboración de una universidad para esa actividad dentro de una librería generalista. Bueno, pues eso es lo que me refería de la programación de eventos culturales. Y os he puesto ahí el ejemplo de las conmemoraciones, porque es lo que me toca más de cerca, es lo que actualmente más conozco, pero bueno, pues por ejemplo con la conmemoración de la primera vuelta al mundo, bueno, pues que ahí esté el cómic como está cualquier otro medio, literatura, pintura, cine, audiovisuales, bueno, pues que tú incluyas ahí el cómic a nivel de igualdad con el resto de medios, ayuda a la visualización y luego además, no se nos olvide, también se da trabajo a los autores, pero bueno, desde una administración pública yo siempre intento que los sueldos estén por encima del mercado. Eso pues también ayuda a lo que os decía, a esa visualización del cómic. Esta es una foto de la exposición de fanzines que hubo en el Iván, que os decía. El patrimonio es el gran desierto, es el gran olvidado dentro de las políticas culturales, lo sabéis perfectamente, no voy a incidir. Sobre todo porque yo creo que ahora mismo hay dos iniciativas principales en el tema patrimonial. Una es TVOSFERA, está claro, del sector de lo privado, y desde el sector público, pues el proyecto del Centro de Estudio y Conservación del Cómic de Valencia, que Álvaro Pon vendrá en un ratito y él puede hablar muchísimo mejor yo que el tema. Pero ahí sí es cierto que creo que es lo más sangrante, que hay una legislación patrimonial muy potente que en el caso del cómic no se cumple y estamos perdiendo tanto originales como papel. Eso significa que estamos perdiendo memoria cultural de nuestro país. Ahí quizás sea donde el esfuerzo yo entiendo que habría que ser mayor. Yo voy a poner un ejemplo de buenas prácticas, de lo que yo entiendo de buenas prácticas. En este caso iba a hacer barriendo para casa, no para el ayuntamiento, evidentemente.
sino con la Diputación de Sevilla, pero no sé si contaros esto o si tenéis alguna duda. No sé si dejar el hueco o lo cuento. Bueno, yo lo cuento y si tenéis alguna duda me preguntáis, ¿vale? Bueno, ¿por qué lo pongo de buenas prácticas? Pues esto es una labor que se lleva desarrollando desde parte del equipo que montó esa exposición en el 71, que os decía, luego estuvo en la creación de la Fundación Cultural de la Diputación de Sevilla, Luis Cernuda, y desde el primer momento incluyeron el cómic como una actividad más. Eso ha generado ciclos de exposiciones, durante más de 20 años se han generado ciclos de exposiciones a dos niveles, exposición de originales y de reproducciones, y exposiciones de originales que se convertían en reproducciones, es decir, se montaba una exposición en la Casa de la Provincia aquí en Sevilla con originales, ¿no? Víbora, Max, Sequeiro, Bartolomé Seguí, Sonia Pulido, etc. Esa exposición, con su catálogo, luego se adaptaba para los municipios de la provincia, a dos niveles. Donde había grandes salas se llevaban los originales y a municipios con poblaciones de 1.500 personas pues se hacía con reproducciones. Más exposiciones hechas en proceso, en reproducciones, para la provincia. Hubo una exposición que todavía está, lleva ya por lo menos 8 o 9 años rodando, que se llama Así un joven reportero, su perro y un capitán, porque no queríamos decir el nombre del personaje, porque ya la pasa a alguno, lo que a nosotros no nos ha pasado afortunadamente, pues es una exposición pensada en proceso para la provincia. Esas exposiciones, además, conllevaban un ciclo de o bien conferencias o bien visitas guiadas según el municipio. Oye, pues a mí me funciona una conferencia, el técnico de cultura, ¿me funciona una conferencia? Pues conferencia. ¿Me funciona la visita guiada? Pues visita guiada. Luego, una línea de publicaciones, principalmente catálogos, pero incluso también recuperación de material patrimonial, como se hizo con Oselito, con Andrés Martínez de León. Y luego, una creación de una colección de originales. Normalmente, al autor que venía con exposición, se le compraba original. Ya fuera un Max, o ya fuera, por ejemplo, Cristina Vela, cuando ganó el premio Desencaja de Creación Joven, que se le compró además toda la obra entera de originales. Con lo cual, la Diputación tiene una colección propia de originales. Con lo cual, así muy sotto voce, sin grandes alaridos, sin grandes titulares, bueno, pues la Diputación de Sevilla ha generado un proyecto cultural de apoyo y difusión al cómic. No por el apoyo y la difusión al cómic como primer objetivo, porque su primer objetivo es el apoyo y la difusión de la cultura en los municipios de la provincia, pero utilizando el cómic como herramienta, poniendo en valor también el valor cultural del cómic. Yo comentaba antes los catálogos de las exposiciones, yo lo único que hice como comisario es seguir la línea que ya habían empezado. De hecho, se hizo una exposición sobre el roto con dos catálogos magníficos maquetados por Manolo Ortiz, pues esos catálogos me parecían magníficos y ese fue el modelo que seguimos luego cuando se retomó este proyecto, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo que, a nivel de base, ha dado muchos frutos. Están saliendo autores, está saliendo mucho interés en la provincia por el cómic a raíz de todos los años que se han estado trabajando en este sentido. Y yo, por mi parte, he acabado. Pues muchas gracias. Un aplauso, por favor. Un placer. Si no tenéis alguna cuestión... Oye, que lo del Centro de Documentación en Sevilla me parece fantástico, ¿eh? Bueno, yo se lo digo al alcalde corriendo, ¿eh? Pues sí. Si no tenéis ninguna cuestión, pasamos a escuchar a Jesús, que nos va a dar la última charla antes de irnos a reponer fuerzas. Presentaré yo a Jesús en un momento, para que lo conozcáis, quienes no lo conocéis.